Ayer se celebraron los 25 años del Gordo y la Flaca. Y dentro de los invitados estuvo Jotuel, nominado al Grammy por el documental Patria y Vida, ganador el año anterior de la mejor canción del año y mejor canción urbana. Junto, por supuesto, a los artistas estelares, Randy Malcolm y Alexander Delgado, ambos conocidos como Gente de Sol. Fueron los que pusieron a bailar a todos, fueron los que estuvieron allí amenizando y embelleciendo el evento. Y también estuvo el grupo de los extra figurantes sin texto, que era Leniera, el Micha y el Yonki. Estuvieron allí solitos, cual tres apestados. Dicen que llegó Jotuel y no los saludó. Dicen que llegó Gente de Zona y no los saludó. Y el Micha esperaba un abrazo de hermanos. Cuando, es lo que me dice, que ahí usted ve que yo tenía mi gente colada. O yo tengo mi gente colada en todas partes. Un ex también que trabaja en el Gordo y la Flaca. Y entonces, el Micha se acomplejó y dijo, oye, pero, ¿y esta gente no los van a saludar? Y Alexander y Randy por allá, y Jotuel por allá, y apareció, llegó el momento de hacerse la foto. ¿Qué tú crees que hizo el Micha? Pegado a Alexander, de Gente de Zona, agarrándole el hombro. La gente que cuando llegó al evento ni siquiera lo saludó. Pero son así, necesitan esto. Mira dónde los pusieron en la fila, detrás de la bailarina, detrás del poste. Le decían, échense un poquito para atrás, un poquito más. Un poquito, a veces caían en la bahía, pero bueno, no llegaron. No llegaron al borde del contén. Mira, ahí yo tengo un video, ponme el video que están ahí parados bajo una carpita los tres, que no le dan ni una botella de agua, no le dan nada. Mira esto, mira, mira, mira. Míralos ahí abandonados, ahí, triste, asándose con ese calor y esa humedad tremenda. Y ellos ahí, haciéndose los queridos por el Gordo y la Flaca. Mire para allá, mira qué tristeza. Ay, qué pena me dan. Si fueran los artistas tan queridos, serían así, llevados como las verdaderas estrellas, como les trataron a Alexander y a Randy. A ustedes los agarraron como pintura, algo pintoresco, y los tiraron en el fondo del evento. Que es curioso, cuando se les acercó el Micha Lenier, dejamos de ver a Tekashi. No hemos visto más a Tekashi en aquella mamadera con Lenier. Después que Tekashi se peleó de Yailin y Yailin estuvo el día de la golpiza con Ultra, con ellos en los eventos, en los gogó, en los lugares anteriores y posteriores, a lo mejor Tekashi se acomplejó porque creen que le están manoseando a la jeva, que a su vez fue la jeva de Anuel y él también manoseó. Es curioso esto, ¿no? Pero es que tengo, Lenier, cosas. Tú sabes que Lenier, después de este evento, hizo una directa. Una directa en la que estaba el Yonki y en la que él dijo, voy a grabar un tema con todos los artistas cubanos, con los agradecidos. Los que son malagradecidos, no. Eso fue para Gente de Zona. Y eso fue para Jotuel, porque como no los saludaron, como los ignoraron, como no quisieron tener ningún tipo de roce con ellos, él siente que son desagradecidos.